Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Se ha vuelto casi invisible, así es la nueva normalidad en Ecuador por la ola de violencia. La pérdida de vida del fiscal antimafia César Suárez agudizó la crisis de violencia en el país vecino. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. César Suárez, la tarde del miércoles en Guayaquil, se correlaciona con la investigación que adelantaba sobre Inda Mariela Peñarrieta, esposa de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros y quien huyó de la cárcel de Guayaquil y ahora es buscado por la Interpol. El pasado 7 de enero, el gobierno de Ecuador admitió que no supo cuándo Fito, el criminal peligroso del país, se escapó. Le tomó 15 horas reconocer que se les había fugado el cabecilla de la banda delictiva y brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa en Ecuador. A vísperas de la pérdida de vida, el pasado miércoles, mientras conducía su vehículo por una calle principal de la ciudad de la costera ciudad de Guayaquil, había pedido a los fiscales de Manabí, provincia donde se habían detectado negocios vinculados al narcolavado, certificar la situación jurídica de Peñarrieta dentro del caso de asistencia penal solicitada por Argentina, país que investigaba la presencia de la esposa de Fito, sus tres hijos y otros familiares en su territorio. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más noticias. Le invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. El movimiento empezó cerca de las 11 de la noche del jueves, hora de Argentina. El silencio característico del exclusivo barrio Country Valle del Golf de Malagueño en la provincia de Córdoba fue interrumpido por centenares de policías y un helicóptero. El objetivo, una familia que había llegado al lugar 2 meses atrás. Se trataba de la esposa, los tres hijos, una mujer que se encargaba del trabajo doméstico y tres amigos de Adolfo Macías, alias Fito. Ellos llegaron al lugar el 5 de diciembre. Ahí y durante todo este tiempo, trataron de llevar una vida tranquila, aunque las constantes fotografías, música alta y juegos nocturnos los habrían delatado. Ahora se conoce que una semana atrás y luego de una llamada telefónica, la policía de Córdoba inició la investigación de la familia del narcotraficante más buscado en la región. Para esto se valió de personal encubierto y escuchas telefónicas. Este viernes, en una rueda de prensa, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguraron que el viaje de la esposa de Fito, Inda Peñarrieta, y su familia fue absolutamente planificado. La fuga de alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil se descubrió el 7 de enero de 2024 y 2 días antes de eso, la familia de Macías ingresó por última vez a Argentina. Migraciones no tenía ninguna razón para impedirles la entrada porque no tenían ninguna alerta de nada. En frontera no había ningún impedimento para que entren. Y es que la familia de Fito empezó sus viajes a ese país en agosto pasado. 3 meses después compraron esta casa, una de las más grandes del Country Valle del Golf de Malagueño, el barrio más exclusivo de la provincia de Córdoba. Aquí cada inmueble supera el $500,000. Tiene espacios verdes, laguna y campo de golf. La compra se hizo en dólares y en efectivo. Además, ahora se sabe que incluso pagaron por adelantado las expensas anuales de la urbanización. Sí, es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel. La policía de Córdoba aseguró que no existen indicios de que la familia de Fito se haya trasladado hasta allá con el fin de desarrollar actividades criminales como el narcotráfico. Vinieron, la primera hipótesis es que vinieron a esconderse, a refugiarse. El gobierno de Argentina confirmó que los familiares de Fito ingresaron a ese país de forma legal y que la madrugada de este viernes se les canceló su residencia transitoria para que puedan ser enviados a Ecuador. Y así fue, pasadas las 2 de la mañana,
mañana de este viernes, los familiares y allegados de Adolfo Macías fueron embarcados en un avión de la Fuerza Aérea de Argentina. Se decidió que sea así, ya que un vuelo comercial debía hacer escala en Lima, Perú. El gobierno de Javier Milei cree que Adolfo Macías no está en su territorio. La búsqueda de alias Fito, líder de los choneros, continúa. Un informe de inteligencia militar de Colombia advierte que el narcotraficante tendría intenciones de ingresar a Perú y desplazarse hasta Bolivia. Y bien, por un poco más de 3 horas y media, los familiares y el círculo cercano de alias Fito han permanecido aquí en el interior de la base aérea Simón Bolívar. Dentro ha habido algo de movimiento, han ingresado algunos vehículos militares a esta base. Afuera permanecemos una veintena de equipos periodísticos a la expectativa del movimiento que surja. No existe realmente ningún tipo de confirmación sobre algún traslado. No hay un mayor pronunciamiento, toda vez que al momento se reúne el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en la gobernación del Guayas. Un dato curioso es que minutos después de que aterrizara este avión de la Fuerza Aérea Argentina con los familiares de alias Fito, también aterrizó en un avión de la Armada Nacional el ministro de Defensa, y lo registramos en imágenes. A esta hora de la tarde permanece fuertemente custodiado este recinto militar. Se han colocado vallas en la parte exterior, las puertas permanecen cerradas e incluso hay una suerte de trinchera donde se ubican los uniformados que custodian esta base militar. Ahora vemos que un vehículo de la empresa pública municipal de seguridad, SegurEP, está aquí en la garita, y también personal policial. Y también vemos en este momento policías en moto que dan la vuelta por este sector. Ha sido la constante durante toda la mañana, dado que se ha generado una alerta de movimientos inusuales en el perímetro de esta base militar. Y es por eso que cerca de las 11 de la mañana, uniformados de la FAE salieron en vehículos y cerraron completamente el tránsito. De hecho, está al momento cerrado el tránsito en un perímetro de por lo menos 1 kilómetro a la redonda de la entrada principal de la base aérea Simón Bolívar, donde, repetimos, por más de 3 horas y media ya permanecen los familiares del cabecilla de los choneros, alias Fito, luego de haber sido expulsados de Argentina. No hay confirmación, no hay certeza de un eventual traslado, y sigue pendiente la pregunta: ¿hay algún proceso judicial de por medio? ¿Están detenidos, retenidos en calidad de qué? Son algunos de los cuestionamientos que quedan sobre la mesa. Nosotros estaremos aquí a la expectativa de la información que se genere mientras las autoridades, decíamos, se reúnen a esta hora en la gobernación del Guayas, en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Es la información que podemos proporcionarles desde los exteriores de la base aérea Simón Bolívar, acá en el norte de Guayaquil. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos. Muchísimas gracias por ese reporte. Pero, ¿quién es la esposa de alias Fito? Movimientos en cuentas de varios millones de dólares y viajes a Europa son parte de los lujos de Inda Peñarrieta, pareja de Adolfo Macías, prófugo de la justicia. ¿Quién es Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de uno de los narcotraficantes más peligrosos de Ecuador y hoy prófugo de la justicia? Proveniente de Junín, Manabí, desempeñándose como enfermera en esta provincia, es una mujer bastante activa en redes sociales, mostrando sus lujos, su residencia en Manta, una finca con su nombre y sus múltiples viajes alrededor del mundo, como lo hizo en los últimos meses. Ella ha estado más de una vez bajo el radar de la justicia. En el año 2020, la fiscalía la acusó, junto a 4 personas más, de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento no justificado y defraudación tributaria. En las cuentas de Peñarrieta, en 8 bancos y una cooperativa, entraron depósitos de 2,1 millones de dólares entre 2013 y 2019. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.